can destroy my world! Bienvenido a todo y todo al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends, donde bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre Giblet y sobre algunas cosas que dijo el productor que se vendrían al juego, pero no están en el juego, ¿vale? Ya os digo, el vídeo está centrado pues para entreteneros y para que dejéis vuestra opinión, ¿no? Básicamente, y para que si alguien no se ha enterado, pues que se informe de ciertas cosas, ¿no? Y también pues para dar mi opinión, ¿no? Y abrir debate pues con vosotros en los comentarios, que ya sabéis que yo siempre los leo, ¿no? Y si puedo, respondo. Porque sois muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, el saludo para los miembros del canal. Un saludo para todos los miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembro. Y si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro y ayudaría bastante al canal. Bueno, dicho eso, en este segundo aniversario, que bueno, seguramente la gente pregunte fecha. Lo primero, que creo que el preaniversario Login Bonus, yo creo que se vendrá este domingo, el día 31. O sea, sí, no, perdón. El Login Bonus del preaniversario creo que se vendrá el día 24. Y ese preaniversario Login Bonus será hasta el domingo que viene, o sea, de una semana. O sea, el día 31. Domingo, día 31, último día de este mes, el juego cumple 2 años y ahí debería de empezar el aniversario, ¿vale? Supongo que ya lo dejarán todo programado para que ese día empiece. ¿Qué tendremos ese día? Ese día se supone que mínimamente tenemos que tener todos los eventos que vayan a poner, el Login Bonus especial, en teoría lo tendremos todo. Pero los banners de personajes, para que nosotros tiremos summon, puede ser que el día 31 no estén los banners, ¿vale? Porque el año pasado, cuando metieron el aniversario, el mismo día que metieron todo el contenido, eventos, etcétera, no estaban los banners. Pero sí estaba la previa de los banners. Sí que conocíamos los personajes que se iban a venir. Entonces yo creo que la semana que viene van a empezar una cuenta atrás de 5 días. El día 31 creo que conoceremos todo y lo tendremos todo, menos los banners. Creo que los banners saldrán el día 3, el miércoles día 3 de junio. Yo creo que ahí es donde meterán los banners. Porque yo creo que a lo mejor, bueno, estaría bien que el día 27, que es miércoles, que se supone que acaba la season, habrá mantenimiento. A lo mejor ahí meten el nuevo Ultra Space Insumo, último baiteo. Y a la semana siguiente los banners del aniversario, el día 3. Creo que lo podrían llegar a hacer así. No estoy seguro, no lo sé, pero mi intuición es esa. Puede ser que el día 27 no metan tampoco ningún Ultra Space Insumo, se esperen al 31 o al día 3 y ya el próximo Ultra Space Insumo sea el de junio, ¿no? Porque recordad que todos los meses hay Ultra Space Insumo y este mes todavía no han metido ninguno. Así que o viene el 27 o este mes no hay Ultra Space Insumo al que viene. Que en mi opinión es un grave error, porque han tenido semanas para haber metido ese Ultra Space Insumo. Ya os digo, aunque metan un Ultra Space Insumo el día 27, no van a conseguir nada, porque la gente no va a tirar cristales, no creo. A no ser que metan dos personajes muy, muy top. Pero vamos, ese sería un baiteo muy grande. ¿Será Jiren del Ultra Space Insumo? No va a ser Jiren. Ni va a ser Jiren, ni va a ser el Ultra Instinto del Ultra Space Insumo. Esos son de aniversario. Así que bueno, dicho eso, hay una cosa que comentó el productor. A ver, que yo creo que han jugado un poco con la gente, o a lo mejor es que nosotros lo entendimos mal, pero se supone que en esa celebración de 700 días decían que el juego se iba a actualizar y iba a ser eso, una actualización épica, y no fue así. Tampoco esta actualización última que han metido tampoco lo ha sido realmente, ha sido una mierda. Porque han dicho que esta actualización, a ver si estaban más emocionados, cuando en esta actualización prácticamente no han medido nada. No han puesto, no han puesto el icono este. A ver, que saque la flecha. El icono este, que simplemente es estético, no sirve de nada. Creo que ahora también cuando te llega la invitación del cooperativo aparece por aquí. Y nada, la venta reciclada del Broly.
Cuando tiras summon, que puedas probar el personaje, eso, bueno, ok, bien. Pero ya está, realmente cristales en esta actualización no han metido nada, que la historia cuesta cero de estamina en cierta stage. Eso a nadie le importa, solo a los nuevos jugadores y ya está. Es que no han metido nada prácticamente. El nuevo tag, han quitado lo del placaje, en resumen, una actualización muy pobre. Pobre, nada. No es lo que la gente espera. Entonces, bueno, se supone que dijeron que el sistema de los clanes lo iban a actualizar pronto. Y el juego lo han actualizado ya de versión y no está el sistema nuevo de los clanes. Entonces no sé a qué esperan para sacarlo. Yo quiero pensar que en el aniversario a lo mejor lo tienen todo programado y en el aniversario pues lo van a sacar o incluso en el aniversario a lo mejor actualizan otra vez el juego y lo meten. Porque lo que necesita el juego es el sistema de los clanes actualizado, lo necesita sí o sí, que haya mazmorras y que bueno, la guerra contra otros clanes tenga un sentido, ¿no? Que tengamos que luchar nosotros contra los bots enemigos. Eso tendría sentido, es lo que nosotros queremos y esperamos y no lo hacen, no sé por qué no lo han hecho. Se supone que deberían de haberlo hecho los 700 días. Quiero pensar que es por el tema del virus, que por eso se han podido retrasar las actualizaciones, pero tampoco me vale. Porque tampoco es que no hayan dicho, oye, mira, que no hemos podido sacar este contenido, o teníamos previsto una actualización tal día y no hemos podido sacarla. No lo han dicho tampoco. Entonces, pues tampoco es un argumento válido. Y luego han dicho que había unidades de la historia que la iban a dar y iban a ser jugables. Cuando dicen que van a ser jugables, supongo que no las van a regalar. Y una de ellas es Zaka y otra es Giblet. ¿Vale? Entonces sospecho que estas dos unidades las van a dar en el aniversario. A lo mejor meten un Rising Battle de Giblet, que estaría muy épico, que lo podamos tener full de estrella roja y sea la hostia. Estaría muy bien. Yo creo que así compensaría mucho la espera, ¿no? Y lo mismo con Zaka, ya que tiene que haber algún Rising Battle. Y podría ser el de Giblet y Zaka. Tiene muchas papeletas, ¿eh? Y bueno, es curioso porque, bueno. Está este vídeo se filtró por ahí, salió por ahí. ¿Dónde está Giblet? Donde prueban a Giblet. ¿Vale? Este vídeo, hay gente que dice que es de la beta. Que ese Giblet se podía jugar con él en la beta. Yo no me acuerdo si se podía jugar en la beta o no. Pero este vídeo no es de la beta. Este vídeo es actual. Es de hace muy poco. Fijaros que tiene las cartas del Zenkai. Es de hace muy poco el vídeo. No sé si alguien entró en la data y sacó a Giblet y por eso se ha puesto a jugar con él. No lo sé, pero en este vídeo sí que podéis ver cómo es Giblet. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Que Giblet tiene la opción esa del escudo. Que también se rumorea que ese escudo puede ser que lo implementen a todos los personajes, pero no se sabe. No se sabe si eso lo harán o no. A lo mejor una mecánica que tiene exclusiva Giblet, que tiene ese escudo, ¿no? Eso estaría muy top, que fuera exclusivo para él. Está muy bien. Luego en el vídeo también hay una cosa curiosa, que ya vimos que es la subida de nivel y los personajes tienen el nivel 8000. Puede ser que el nivel de los personajes se lo suban. Oye, que no se sabe. Si se lo subieran sería en el aniversario, pero fijaros ahí el counter que tiene del escudo, o sea, sabiendo jugar bien, utilizando eso, estaría muy muy guapo. La verdad, Giblet es como Salud, básicamente que lleva un traje distinto, ¿no? Pero bueno, estaría chulo tenerlo como personaje free to play customizable. Es lo que estaría guapo, ¿no? Es lo que estaría chulo, ¿no? Que tengamos el Hero customizable y el Sparking customizable, ¿no? Incluso el Za, pues estaría bien que fuera customizable también, pero de stream, ¿no? Y ya os digo, es muy interesante lo del escudo. Hay gente que dice que eso del escudo estaba en la beta. Yo no me acuerdo sinceramente si estaba en la beta o no, pero creo que no estaba, no lo sé, no estoy seguro, ya os digo, no lo sé. No me acuerdo. Yo me acuerdo que en la beta sí que veía a otros youtubers probando los juegos y no me acuerdo que estuviera eso del escudo. Puede ser que sí estuviera, no lo sé. Puede ser que estuviera en la beta o que ya lo tuvieran en el juego y puede ser que se hayan decidido a volver a meter ese. Que se hayan decidido a volver a meter eso del escudo, ¿no? Pero bueno, lo más probable es que si Giblet va a venir, lo más probable es que salga en el aniversario, digo yo. Mira, fijar aquí el Taps, que le ha quedado bastante bien.
Puede ser que se venga en el aniversario. Si hay una fecha para sacar a Giblet, en el aniversario seguro. Puede ser este Rising Battle o puede ser que no, que hagan un evento especial de historia y no lo den. Pero bueno, es que la gente ya tiene un hype enorme. Nos van a dar el Salute God y creo que sería muy épico el aniversario que nos dieran también a Giblet. Quizás sería bastante, bastante épico, ¿no? Y aquí vemos la win de Giblet. Yo creo que lo tienen hecho y lo tienen metido ya en el juego. Y yo creo que ese vídeo, pues no lo sé. No sé de dónde ha salido. Se filtró por ahí y no sé quién lo habrá hecho realmente o si será. O sea, no sé. Yo creo. A ver, yo creo que es muy difícil entrar en la data del juego. Y hacer eso es difícil, pero que ya os digo, Bandai está al caer de anunciar algo. Simplemente, bueno, dejadme en los comentarios vosotros qué pensáis, si Giblet se va a venir en el aniversario o no. Yo creo que sí, mi opinión es que sí, no lo darán. Y ya os digo, debería de empezar una cuenta atrás de 5 días left. Yo creo que el día 24 empezará el pre-login bonus hasta el día 31. Creo que el día 25 y el día 26. Bueno, yo creo que el día 25, lunes, día 25, no veremos nada, no dirán nada. Y yo creo que el martes, día 26, empezará la cuenta atrás para el aniversario. Y pondrán 5 días left, el 27, 4 días left, el 28, 3 días left, el 29, 2 días left, el sábado, 1 día left y el 31, el aniversario. Creo que lo harán así. El 27 debería de haber un mantenimiento, creo que ahora habrá un mantenimiento. Puede ser que ahí actualicen el juego y dejen todo preparado para el día 31. O puede ser también que el día 27 metan el nuevo Ultra Pack de insumos, ¿no? Eso es lo que yo barajo que puede pasar. Es lo más probable, ¿no? Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues bueno, podéis darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis, activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal. Y nos vemos en próximos vídeos del Dragon Ball Legend. Hasta luego.